Hola a todos, Pibres y Piperas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Sillón y Pipas. Y hoy vamos a hablar de las lecturas de manga, las últimas lecturas de manga que he hecho en todo este tiempo. Y la verdad es que hay un montón de variedad. No solo esto, he leído más, pero eso ya será para vídeo más individual de la obra, porque hay algunas cosas que me he leído que, buah, muy top, muy top. Y aquí también, la verdad, aquí hay cosas que continúo, que no han cerrado y que están muy arriba. Así que, pues bueno, vamos a darle. Así que como siempre, antes de empezar, daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme y bienvenidos a Sillón y Pipa. Bien, lo primero, antes de nada, ya sabéis, si queréis comprar todos estos mangas y muchos más, por supuesto, en la tienda confianza del canal, en cartooncore.es, ahí podéis comprarlo online o en Valencia, en la calle Guillén de Castro. Luego también tenemos el Telegram del grupo, Sillón y Pipa, donde hablamos de manga, de cómics y demás, y bueno, pues la verdad es que si os queda poco con los vídeos, pues ahí tenéis para charlar con gente y, en fin, ahí somos unos pocos, pero no lo pasamos bien. Ya lo tenía más desconectado que la leche. Y bueno, pues vamos a empezar pues por uno que me lo voy a leer casi ya entero, porque entre tomo y tomo se me hace larga la espera, y porque me lo llevo uno al mes y digo, esto es tontería, esto hay que leerse los que me quedan 10, si no me equivoco. De ECC tenemos el número 13 de Doro Edoro de Kuwayashida. Kuwayashida casa con una nueva serie, os hablaré el mes que viene también de ella. Y esto está muy bien, esto es muy interesante. Doro Edoro es este manga, este seinen particular, no para todo el mundo. Quizás su gran punto es ese, que no es un manga tan común y le da esa frescura, le da esa originalidad. Y luego la historia, por supuesto que funciona. El trazo de Kuwayashida es una pasada. En fin, es de esos mangas que o te gustan o no te gustan. A mí personalmente, desde el primer momento me entró y me ha encantado. Y me está encantando, a ver cómo sigue. Y ya la voy a terminar del tirón para ya formarme la idea completa, porque me falta eso. Los tengo todos y me falta simplemente leerlo, que no es poco. Cambiamos de editorial y nos vamos a Letra Blanca. Y bueno, pues otra serie que me fascina también, manga europeo, el número 13 y 14 de Radiant, de Tony Valente. La verdad es que es el típico shonen, con un dibujo exquisito, con un dibujo súper bien hecho. Muy disfrutón, la única pega es lo de siempre, el tiempo que transcurre entre tomo y tomo. Pero vamos, aquí tenemos a esos inquisidores, esta es la pista de Seth, este rey ahí, este Hércules, que también es un personaje de cuidado. El humor es una de las marcas de la casa y la verdad es que Radiant funciona muy bien. Y, ¡buah! Pues eso, es una pena tener que esperar tanto entre tomo y tomo, porque la verdad que es que funciona muy bien. Es un shonen que yo creo que cualquiera que empiece lo va a disfrutar. Lo malo es eso. Quieras o no, es un punto negativo que hay que tener en cuenta, la verdad. Y este, curiosamente, cambiamos de editorial, nos vamos a Milky Way Ediciones. Curiosamente, le tengo entero hace mucho. Y creí que me lo había leído, pero así mirando le digo, oye, yo terminé esta serie y no la he terminado, así que está igual. El mes que viene me la habré leído porque son solo 10. De Hiroya Oku, ya sabéis, el de Gantz, Last Hero Inuyashiki, el número 7 y 8. Es que pensaba que me la había terminado, pero no me la he terminado. Y bueno, a mí que me gustó tanto Gantz, pues es... Last Hero es un poco casi parecido a lo que podemos ver en Gantz, en su obra maestra, con particularidades, este yayo robótico, alienígena y demás, y su gran némesis. Y la verdad es que es un shonen que, pues, aparte de las bondades fotográficas, ¿no?, que usa Oku para sus dibujos, el tío dibuja muy bien, la acción dibuja muy bien, y la historia, este, la verdad es que son tomos que los tragas en 0-2. Es algo muy, 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 muy dinámico, muy rápido. La verdad es que es un disfrute. Last Hero Inuyashiki. Voy cerrando tantas cosas de manga que estoy empezando a abrir algo más, porque es que ya casi lo tengo todo al día o casi todo cerrado. Y, jolín, me pega un tute de manga impresionante. Cambiamos a una de, pues, mis editoriales favoritas. Y eso que este es el segundo manga. Sobre todo lo favorito viene por lo del cómic, ¿no? Le tengo mucho cariño. Pero bueno, Tengu también se ha lanzado con su segundo manga, Tash Strange, que ya os hablé de él, y la verdad es que a mí me pareció un manga bastante simpaticón. Tenemos este Haunted House de Mihara Mitsukazu. La verdad, lo primero que llama la atención es la edición. La edición es una pasada, con esta sobrecubierta, las tapas son muy bonitas, tiene dibujo por delante y por detrás.
las tapas son las contratapas, ¿no? Son muy bonitas, las guardas. Y la tapa por dentro, todo, es una pasada la edición. Y luego la historia, pues tenemos aquí una especie de comedia, como si fuera una familia Adams, una comedia así muy centrada en una familia Adams, una familia en la que el padre, la madre y las dos hermanas gemelas son como muy góticos, muy extraños. Y el único que parece un poco que se sale de esa norma es el hijo. Y el hijo vemos pues que él quiere ser normal, como dice él. Él quiere tener novias, poder llevarlas a casa. Se ve que es algo muy común en Japón, que todas las novias quieren ir a la casa del novio para conocer a su familia. Y cada novia que lleva a su casa es un desastre, porque sus padres son muy góticos. Cuando no tienen un cadáver, un esqueleto colgando, tienen no sé qué con la sangre. Cuando no tienen ahí un altar ahí lleno de zombies, todo tétrico. Una de las hermanas hace como muñecos de vudú. La otra adivina en los huesos el futuro y demás. En fin, es una familia muy particular. Y este chico, pues que quiere ser normal, solo quiere ligar, quiere irse, independizarse de casa. Todos los capítulos que tiene el manga se centra en eso, ¿no? En como una nueva aventurilla, una nueva historia, en la que al final su familia le trunca los planes, con intención, sin intención, pero que vamos viendo, ¿no? A medida que avanzan las historias, un poco ese deje o ese sentir familiar, ¿no? Ese sentir de que no todo es tan malo, de que igual este chaval es un poco exagerado también, el chaval es un poco adolescente de estos que te dan ganas de darle un tortazo y decir, anda ya, tontao, todo lo tuyo. Pero bueno, es simpaticona, tiene ese dibujo que hace clásico, tiene ese toque un poco clásico, pero es muy bien, amigo, el tomo se lee en nada, y entiendo que es un tomo que empieza y acaba, es autoconclusivo, pese a que podíamos seguir viendo más historias de esta familia, pero yo creo que está bien, empieza y termina, no está numerada, así que yo entiendo que eso es lo que tenemos, y sobre todo la edición que ha hecho Tengu es una maravilla. Tengu intenta rascar. En el mundo del manga es más complicado, a lo mejor, que en el mundo del cómic, que se nos pasan o se pasan grandes cosas y ellos sí que están sacando tajada. Pero en el mundo del manga, pues, cuesta. Y claro, pues tienes que empezar con cosas así, digamos, de un nivel medio. Y vemos ahí pues cómo intenta buscar ese manga, esa punta de lanza que pueda de verdad abrirse aquí en el mercado occidental. Y vamos viendo cómo va tocando diferentes palos. No había escuchado nada de él, Podemos es una historia que se puede continuar, pero podemos dedicarnos también a otra cosa. En fin, Haunted House seguramente pues es un cómic muy disfrutón, y la verdad es que calidad-precio, tenemos este por 8,50, todo lo que te cuenta, la edición y demás, pues se ve el esfuerzo y la verdad es que esto se valora mucho. Vamos ahí, vamos a ver qué más nos puede traer. Porque si en el cómic ya es abrumador, en el manga hay tantas cosas que es exagerado. Y entrar en Mercado Nippon es tan difícil que la verdad es que todo esto se valora, se premia y ole. Adelante tengo con el manga y esperando una gran joya como nos tienes acostumbrados en el cómic. Cambiamos a Ivrea y otros mangas cómicos que, bueno, pues tenía, si no recuerdo mal, tenía yo por leer, ya ves, se me han acumulado, tenía tres. El 8, el 9 y el 10 de Yakuza, amo de casa, de Kousuke Ono. Para mí, uno de mis mangas de humor, uno de mis mangas favoritos, me lo paso teta, me parece tan loco y tan surrealista y tan divertido el personaje, tanto Tatsu como su mujer, como su hermano, como todos los que van saliendo de la asociación de vecinas, el antiguo jefe Yakuza de Tatsu. No sé, tiene tantas cosas divertidas, ha creado ya su pequeño micro ecosistema ahí, su pequeño ecosistema en el que él se mueve, ¿no? Con distintos personajes, va haciendo sus cruces, va haciendo sus cameos. Súper divertido. Yakuza Madre Casa es una genialidad. Es uno de esos mangas que, como no siempre es continuo, pues también se agradece. Si estuviera todos los meses, pues al final como que le pierde un poco la chispa. Pero como no es así, como cada X tiempo va saliendo un manga, para mí perfecto. ¿Cuántos puede haber? Pues no lo sé. Para mí a día de hoy me parece súper gracioso. No sé si esto en algún momento tiene que cerrar o no. Pero creo que Kousuke tiene aquí una historia que la tiene bien amarrada, los personajes están muy bien, dibuja muy bien y funciona perfectamente, y creo que es de los grandes lanzamientos de Ivrea. Y de Ivrea, otro de los grandes lanzamientos que también, qué pena que no se publiquen con todo lo rápido que uno lo lee y el ansia que genera y las ganas que tiene de más. Yo sabía que los tres siguientes tomos iba a ser un combate, suelen ser un combate por tres tomos. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que me he quedado casi a la mitad, o más de la mitad,
de este combate. Pero bueno, tomo número 14 y tomo número 15 de Sumatsu no Valkyrie, de Record of Ragnarok, de Afikiya, de Shinian Umemura y de Takumi Fukui. Es que es muy bueno, sabe hacerlo muy bien. Aquí tenemos la pelea entre Kishin, Juan y Hades. Hades, hermano... ¿Era el hermano grande o el hermano pequeño de Poseidón? Y por supuesto de Zeus. Y bah, esto es una pasada. Es una pasada. ¿Qué peleas? ¿Qué combates? Cuando crees tú que dices, bueno, este personaje tampoco va a rascar. Pues sí, que rasca, sí, que te interesa. Hay veces que tienes un poco, digamos, tú vas con el bando humano, por supuesto, ¿no? Pero el bando de las deidades tiene esos personajes que te gustan, que te interesan, que quieres tener a tu lado. Pues es que la palabra que define perfectamente a esta colección es épica. O sea, es súper épica, tiene unos momentos de epicidad, unas peleas, unos momentos de tensión impresionantes. Sumatsu no Valkyrie, me encanta, de mis favoritas, me flipa. Seguimos en Ivrea y última que voy a hablaros de Ivrea, serie de 15 tomos. Vamos por el, yo por leyendo por el 6, pero le voy a dar un poco más de caña. Yu Yu Hakusho de Yoshihiro Togashi, esta edición Kazema. Bueno, tenemos esta especie de torneo satánico, por así decirlo. Es que es muy Goku, es muy Goku primeros años, Goku pequeño, y me encanta, me encanta, me encanta. Quizá el dibujo no es tan perfecto, pero Akira Toriyama es descomunal su dibujo, el Goku de niño. Aquí no busca esa perfección, pero sí que nos está dando unos momentos muy interesantes, unos combates muy interesantes. Los personajes secundarios van aumentando también en protagonismo, van aumentando también en calidad, en querer saber más de ellos. En fin, Yu Yu Hakusho creo que ha salido el 11, sale ahora el 12, van a ser 15 y estoy muy contento. Es una de estas colecciones que empecé con dudas. Los primeros dos tomos era un poco ni no sé qué hacer, pero sí, va cogiéndole un rollo y se ve ya perfilando una trama central más interesante y más importante. Sí, para mí es el típico shonen descongestionador de ciertas cosas más pesadas, que me da momentos divertidos, me da una acción más light, más blanca y me da imaginación, que los momentos imaginativos que digo, que disfrute. Para mí sí, sí que entra Yu Yu Hakusho. Cambiamos a Norma Editorial y esta colección me da mucha pena. Esto fue un pelotazo, quizá uno de los mayores pelotazos del mundo del manga de los últimos años a nivel editorial, o sea, esto tiene que ser una fábrica de hacer dinero para Norma. Y bueno, pues no es otra, estoy hablando de, cómo no, de Tokyo Revengers, de Ken Wakui, me he leído el tomo 7, me he leído el tomo 8, me he leído el tomo 9, me he leído el tomo 10, me he leído el tomo 11 y me he leído el tomo 12. Me falta el 13, que ya lo tengo, pero ya me lo leeré para el mes que viene. Y es como podéis ver, pues yo creo que esa es la definición perfecta que le puedes dar a Tokyo Revengers. Es adictivo. Te engancha mucho. Es difícil que termines de leer uno y si tienes el segundo, otro más, no te lo vayas a leer. Es muy difícil. Tienes que hacer un gran esfuerzo. Y la verdad es que con Tokyo Revengers, como va a un ritmo bastante rápido, como ya está publicada y Norma lo está editando bastante rápido, pues tampoco quise contenerme. Dije, va, me lo leo todo, a ver a cómo acaba. ¿Y qué pasa? Van a ser, si no me equivoco, 14 o 15. Y el problema que yo le veo aquí a Tokyo Revengers es que ya se alarga, ya se alarga. Aquí hay un momento en el que todo el fondo de la serie vuelve a reiniciarse y dices tú, pero otra vez, si ya lo tienes todo, chico, pues esto pues no has podido cumplir ese pequeño plus, pues ya está. Pues no, hay que volver atrás. Y ya es como, vete a tomar por rasca, tío. Qué pena que se alargue tanto, pero bueno, lo bueno es que sabemos que va a ser hasta aquí, entonces tampoco te agobia tanto, ¿no? La edición es preciosa, con sus dos portadas por los dos lados, en fin, la edición Kazenba, buen precio. Norma, esto es un pelotazo, yo no voy a descubrir nada. He intentado ver el anime intenté ver bastantes episodios y es tan llorón que es que a mí me aburre, el anime no es lo mismo, pero el manga es perfecto, es muy directo, mucho más centrado y funciona muy bien. ¿Lo han alargado un poquito más? Pues sí, lo han alargado un poquito más. Pero bueno, es solo un poquito. Solo van a ser dos tomos más y finiquitado. Vamos a ver, Tokyo Revengers, pues sí, es uno de esos grandes shonen que la pega muy fuerte en Japón. Aquí también en Europa y sobre todo en España la pega muy bien. Y la verdad es que pues es de reconocer sus virtudes. Y obviamente entiendo el motivo de por qué lo ha petado. Otro que igual, pues me faltaba ponerme al día. Ya ha salido el 12, pero bueno, pues tenía que leerme los anteriores. Tomo número 9 de Yagan, tomo número 10 de Yagan, tomo número 11 de Yagan
y tomo números 10, 8, 9, 8, 9, 10 y 11 de Yagán. Si no me equivoco, van a ser 14 o 15, están ahí también. Y esto es muy divertido. Aquí lo que te da el guión de Muneyuke Kaneshiro y Kensuke Nishida, el dibujo, es un disfrute de mucho cuidado. Tienen aquí, tiene mucho ecchi, la verdad es que tiene ecchi, pero a mí me gusta, el ecchi es bastante disfrutón, no sé, está bien, porque aunque haya ecchi, no, sí, muchas veces el fanservice no tiene necesidad de hacerlo porque sí, pero es disfrutón, se disfruta, se ve guay, y luego aparte del ecchi, la acción es espectacular, la trama ya se está centrando mucho, ya sabemos quién va a ser, pues más o menos, por dónde va el enemigo final o el gran final, por todo lo alto, la pelea, el amor, en fin. Sabe jugar muy bien, la acción está muy bien dibujada, es muy interesante, muy divertido y te los comes. Son mangas pues que te los devoras, es un shonen muy directo, muy divertido y la verdad es que Yagán es de mis favoritos. Con ganas de leerme el 12, con ganas de leerme el final y por supuesto que sí, lo recordaré como uno de esos mangas que para mí es perfecto. Seguimos en Norma y bueno, pues uno de esos autores que pues obviamente tras Fairy Tail, Hiro Mashima, porque la presentación necesita. Tomo número 11 y 12 de Eden's Zero. La verdad es que voy ya poniéndome... Van a salir el 17, pero bueno, me lo voy a leer casi todos del tirón ya. Muy Fairy Tail, pero tiene esos componentes que a mí me gusta tanto. Tiene ese rollo de Hiro Mashima, de la acción, de la trama, que a mí me gusta mucho. Es un tipo que se mueve muy bien en el shonen, sabe hacerlo muy bien, dibuja muy bien. Y vamos a ver qué tal. Sinceramente, tengo ganas de que tampoco sea un manga muy largo, muy largo. Cuando ves personajes que él dibujaba en Fairy Tail, como por ejemplo esta pirata Scarlet, ¿no? Cuando la ves dices tú, ¡ay, mi Elsa!, ¿no? Y es un poco el guiñito, ¿no? O el guiñito constante que él tiene, porque él dibuja de una manera y sus personajes en sus distintas series les cambia el pelo, les cambia no sé qué, pero el nombre, pero vamos, es Natsu, es Grey, es Elsa, es Rebeca, en fin, vamos viendo distintos personajes, pero son los mismos. Sí, es verdad que tiene mucha variedad de personajes. Hay muchísimos personajes. Y en Fairy Tail no te digo, y aquí también vas viendo un montón que no son todos iguales. Pero mola también. A Happy, por ejemplo, le ves aquí, se llama igual, es igual, azul, en fin, el mismo gato, eso es gracioso. Y bueno, pues Eden's Zero, si os gusta, pues es un shonen que es un placer culposo, más bien, por lo menos para mí. Y este es otra pena, también de Norma. Número 5 y número 6 de Under Ninja de Kengo Hanazawa, siempre me lío con Kenzo. Kengo Hanazawa. Este es el Ninja Nini. La pena de esto es que se publica un tomo al ritmo, pues claro, pues como se está publicando en Japón, Kengo llevará su ritmo y entonces tarda mucho en publicarse. Es una pena porque ya te digo que está muy bien, la idea muy bien, es original, es diferente, es rara. Pero luego la estás leyendo y dices tú, es que estoy muy dentro, estoy muy bien. La pena es que entre tomo y tomo ya dices tú, madre mía, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo estaban estos? Ah, es una pena, pero sí, sí, está muy bien. Yo no sé lo largo que pueda hacer este hombre esta serie, pero por ahora la verdad es que funciona mucho. Vamos a ver, ¿qué tal? Under Ninja, pues no me gustaría que fuera una serie eterna, sobre todo porque va tardando lo suyo, pero hombre, unos números más sí, porque aquí hay bastante chicha y uja, no sé, es un tipo particular, a mí me está gustando. Otro que me he metido en atracón, porque es uno de también de mis placeres culposos, uno de mis shonen predilectos, me gusta mucho, desde el 26 hasta el 31 de Black Clover, de Yuki Tabata. Pues Black Clover es la definición de no te voy a dejar descansar entre saga y saga, entre arco y arco, venga, que nos vamos a la siguiente, venga, lucha, lucha, te presento personajes, te presento enemigos, te presento nuevos golpes y seguimos. Yuki Tabata no lo va a alargar mucho más, parece ser que están encarrilando ya como su final, digamos, por así decirlo. Vamos a ver qué significa eso. ¿En cuántos tomos se traduce eso? Pero Black Clover funciona muy bien, tiene acción, tiene peleas, tiene emoción, es épico, personajes divertidos, interesantes, enemigos interesantes. Funciona muy bien. A todos los niveles Black Clover es un shonen puro y duro que funciona muy bien. No me quiero meter en más shonens, encima sé que más o menos no lo va a alargar mucho más, así que para mí genial. Es uno de esos pues que cuando termine este, terminaré Tokyo Revengers, Yagans, ahora me leería las Hiro no Yasiki, en fin, pues me quedará en shonen, por supuesto, porque el shonen es es la alegría de vivir para mí, pero reconozco que no me quiero meter tampoco en shonen muy largos, pero en este caso no le he hecho, no lloro por la longitud de la trama ni de nada.
Me gusta mucho y hay personajes que los voy a llevar en mi corazón, en mi Kokoro forever. Cambiamos a planeta y bueno, pues este también me tengo que dar un poquito más de caña porque son bastantes, ya los leí en su momento, pero bueno, lo voy haciendo a modo de disfrute. Tomo número 6 de la edición Dragon Ball Ultimate, edición Ultimate. Aquí ya nos presentan a Tao Pai Pai, cuidado que Tao Pai Pai va a llegar, aún no ha llegado, ya ha hecho su entrada triunfal, pero ya hemos visto lo que hace con las columnas, ya hemos visto lo que hace con la lengua al sargento azul de las RR, Ribbon, y la verdad es que Dragon Ball aquí, Toriyama está a un nivel, no me extraña que este hombre ha conseguido lo que ha conseguido, porque empezó así, luego ya Z fue culminación. Pero el principio, para mí, el Dragon Ball niño es un despelote. Y este igual, también de planeta. Pues son 18, me faltan dos, que ya los he pedido, o sea que me llegarán, completaré y le meteré un buen viaje. Tetsuo Hara y Borunson, el puño de la estrella del norte, el número 10. Pues bueno, aquí, este es el que... Sí, el... digamos... No queda claro hasta qué punto... ¡Oh! Sí, es que sí que quedaba claro. Bueno, queda claro. Hasta aquí. Es que, claro, no sé hasta qué punto se alargará más las. Bueno, sé que son 8 tomos más, o sea que, pero he visto portadas y demás, digo, ¿esto lo que pasa aquí? Es divertido. Es un dibujo pues que queda anticuado, pero también funciona a todos los niveles. Las peleas, las frases dilapidarias, las poses chulas, los momentos que entra el personaje cuando más lo necesita la trama y cuando más lo necesitan las víctimas son épicos. Y funciona muy bien, el puño de la estrella norte a todos los niveles funciona muy bien y vamos a ver cómo acaba. Le quiero dar mucha caña, en cuanto me lleguen los que me faltan le voy a leer varios y que son colecciones que tengo enteras que quiero ya quitarme de en medio para centrarme un poco en savia nueva. Pero sí, el puño de la estrella norte me sigue funcionando y me sigue encantando. Y nos vamos con tomo número 5 y 6, también este, pues es una pena porque tarda mucho, pero bueno, es lo que hay, la magia. Tardan a hacerse. Pues sí, son de mis seinen favoritos porque este tío es de mis artistas favoritos. Este dios, este amo y señor del mundo del manga. Naoki Urasawa nos presenta este Asadora. Pues bueno, esto es una genialidad. Otra vez, otra genialidad de este hombre. Este monstruo, no monstruo, ¿qué demonios está pasando? Abrimos un poco más de tramas, ese corredor, esa asa, su maestro, su referencia, por así decirlo, un poco... esa persona que le apadrina después de los hechos que tenemos en el primer arco, Naoki Urasawa. Son dos palabras, que es Naoki Urasawa, compro. Está a punto de meterme este mes con Monster, pero como sé que hay y sé que no hay problema, me voy a esperar. Me he metido en otra cosa, entonces, cuando me ponga el día de las cositas, Monster va a ser una. Y también he metido ya 6 tomos de una colección que le tenía muchas ganas y que veréis el mes que viene seguro, si no me meto 2, me meteré 3, o sea, creo que me va a gustar. Ya os diré. Así que sí, Monster está ahí a punto, lo sé. One Punch Man tengo mis dudas, pero creo que al final lo haré. En cuanto esa que he dicho que me he metido, que le tiene muchas ganas, me ponga al día, me meteré con One Punch Man, creo. Siempre y cuando Ibrea los tenga todos. Veremos a ver, pero sí, van a ser... Monster va a ser una de las que va a caer seguro. Y cierro con esto, también de planeta, porque está a un nivel incontestable, está a un nivel que ya os lo he dicho muchas veces, cuando se pone bruto, cuando se pone a contar esto, la trama, el desarrollo y el enemigo guay, y los personajes guay, y nos salimos del colegio, My Hero Academia funciona muy bien. Tomo número 31, 32, 33 y 34, está oscura, está sucia, está difícil para nuestros héroes, nuestro nuevo, bueno, nuestro Nemesis, nuestro Tomura, está en otra pelea, está en otro nivel. Es incontestable ahora mismo que necesitamos un nuevo level up o no, veremos a ver. My Hero también, Kohei Horikoshi también está enfocando ya la recta final de su obra. Él ya lo tiene claro, que cuántos tomos van a ser, chicos. Es que al final esta gente dice, ya estoy llegando a la recta final. Y te clavan ahí 3 o 4 años, es que son así de ansias con el trabajo. Pero está muy bien, yo ahora mismo My Hero es cuando sale, voy, encima es que el precio que le pone el planeta es ridículo, cuando sale voy, lo compro y me lo leo esa misma tarde, y aunque esté leyéndome lo que sea, lo paro, leo y luego ya seguiré con lo otro, pero esto tengo que leérmelo inmediatamente. Aparte llega este personaje, que es como el All Might, ¿no? Es All Might, se mueve en Japón, pues está como era, Bandas y Stripes, como era Stripes y... Ah, ¿cómo se llamaba? Star and Stripe, ¿no? Esta barra es estrellas y es el All Might de Estados Unidos.
Tenemos un batallote. Mi madre. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Está, es que está incontestable. Es que ahora mismo no hay un shonen que yo me lea que diga, madre mía, pues sí, me gusta mucho Black Clover, ¿no? A nivel de shonen, ya van. Pero de esto de decir, madre mía, incontestable. Está a un nivel espectacular. Creo que además este es el que más o menos está en la línea del anime. No veo el anime porque me quedé cuando lo echaban en español, en castellano. Y pues estoy esperando a ver si en algún momento siguen saliendo los episodios en castellano. Pero ya os digo, My Hero Academia a tope con lo que queda, porque vaya, está épico, no lo siguiente. Y hasta aquí mis lecturas de manga. Como veis, pues es, claro, me he leído muchos números, me he puesto al día con muchas cosas, aún me queda, pero me he leído tantas cosas y es que aún falta. Lo que pasa es que no lo veis ahí en la mesa. A ver si se ve un poco. ¿Veis ahí una mesa? Bueno, ahí se ven cómics, no sé qué. Pero al fondo tengo el manga y madre mía, lo del manga es espectacular lo que me he leído. Ya os diré varios vídeos específicos de mangas que me he leído porque es un nivel espectacular. Así que nada, vosotros decidme qué estáis leyendo, qué no, que es que aunque, bueno, tampoco hay más misterio, con qué me he metido esa nueva serie. Me he metido con Vinland Saga, me he comprado los 6 primeros y mi idea pues es intentar comprar 2, 3 al mes, pues hasta que llegue, creo que van por el 25, 26, ¿no? Más o menos por ahí. Y luego ya pues seguramente empecé con Monster, que Monster son solo 8 o 9, y luego ya One Punch me da, no sé qué hacer, pero creo que me meteré, creo. Pese a que es un shonen eterno también, pero bueno, no sé, porque encima One Punch Man yo creo que no tiene idea de acabar nunca, ¿no? Al final sabemos que siempre va a ganar ahí Saitama, pero bueno. Y vosotros decidme con qué me meto. Me he metido también con la nueva de Kuwa Yashida, la nueva Dorohedoro, creo que se llama Daikai. Alguna cosita autoconclusiva que también os hablaré de ellos. Si me gusta mucho, le haré un vídeo incluso. Y me voy a centrar un poco en no cosas tan largas. Por eso tengo mis dudas con One Punch. Sé que Vinland es larga, pero sé que acaba. Llega un momento en que va a llegar hasta donde llegue. Así que, no sé. La vida del mangaka es algo fascinante. Todo el día quejándose de la longitud de las cosas y venga a abrir melones. Pero bueno, vosotros decidme qué habéis leído de lo que yo he leído. ¿Qué estáis leyendo? Recomendarme cositas. Como siempre, pues ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros si no lo estáis aún. Y como no, daros mil gracias por verme. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, familia!